Egunon, eskerrik asko. Soy Guillermo González, de Bahía Vizcaya Gas, empresa 100% industrial. Me ha gustado mucho la exposición. Has empezado por decirnos algo que para mí es muy importante, que las personas somos referenciales, buscamos referentes para nuestros comportamientos. Y cambiamos, según sea el esquema general, vamos cambiando. También has hablado de un cambio de paradigma para las empresas. Yo añadiría para las empresas, para las personas y para la sociedad. En el fondo, las empresas es algo que está en la sociedad, que aportan valor, que crean problemas, lógicamente, y que tienen que ir cambiando. Y que tienen que ir cambiando. Pero también es un punto importante el tema de la legislación. Hemos vivido, casi se nos ha olvidado el tema del medio ambiente, ¿no? Hace 10 años, hace 12 años hablábamos del medio ambiente, que era un problema, que había que cambiar, que las empresas teníamos que cambiar. Se ha ido cambiando, pero se nos ha olvidado un poco. La legislación es importante para el cambio de comportamientos. No es lo único, pero es importante. Los límites de velocidad están ahí, el no fumar en los sitios públicos están ahí. Entonces, yo sí creo que es importante que se legisle algo sobre la igualdad, pero algo que afecte más. Mira, ahora estamos hablando, estamos hoy en este acto de Macunde, estamos diciendo que hay una obligación para las empresas de más de 250 empleados de cumplir con la ley. Pero es que la mayor parte de las empresas son más pequeñas que eso. Es así. O sea, nuestro tejido industrial, nuestro tejido empresarial es de más pequeñas. Yo sí pienso que hay que darle un empuje desde las instituciones, desde los gobiernos, para que eso se vaya imponiendo, de una manera razonable, pero que se vaya imponiendo. Algunas empresas hemos tomado el testigo y lo hemos interiorizado en nuestro ADN de que esto hay que hacer así. Pero ya os digo que en las empresas muy industriales, esto cuesta. Eskerrik asko. Sí, te agradezco un montón el comentario porque lo tenía que apuntar y se me ha olvidado. Era justo el punto que se me había olvidado, el mayor diálogo público-privado, ¿no? Porque a veces, o sea, me encanta porque no es la primera vez que me encuentro esto, que me encuentro empresas que precisamente, lejos de pedir que no se les se incida sobre ellas de manera normativa, de manera legislativa, es lo contrario. O sea, piden también referentes en la legislación, en la normatividad, para poder ayudarles a gestionar todo esto, ¿no? Al igual que se hace en otras áreas. Entonces, yo creo que es posible. O sea, yo creo que hay que generar foros y espacios de conversación, ¿no? Entre las empresas privadas y las instituciones públicas para llegar a intentar buscar fórmulas, porque a veces hay como miedo, ¿no? Desde las instituciones se tiene un poco miedo a intervenir en lo privado, en las organizaciones, porque, pues bueno, porque de alguna forma es como el ámbito, un ámbito paralelo, ¿no? En el que no se puede tampoco hacer demasiado. Pero es que a veces las propias empresas piden que haya mayor acompañamiento o que se les, de alguna forma, se les diga por dónde tiene que ir. En otros países tenemos esta referencia, ¿no? Entonces yo sí que diría que efectivamente, o sea, es que hay que generar esos foros, hay que generar foros en los que las instituciones públicas y las empresas privadas se sienten y se pongan a diseñar estas regulaciones, estos procesos y estos cambios, ¿no? Que son necesarios. Mirando tanto desde la perspectiva de la justicia social, que podría interesar más a las instituciones, pero también desde la perspectiva del rendimiento, o sea, y del avance en materia organizacional, que es que nos interesa a todas, ¿no? O sea, a las instituciones y a las propias empresas. O sea, no perder el foco, o sea, como decía antes, situarlo en algo estratégico, pero hacerlo de forma conjunta para ver cómo, modificando estas leyes, estas regulaciones, estas prescripciones, de alguna forma se puede acompañar a las empresas en ese proceso de conseguir mayores cuotas de igualdad y con ello. O sea, cambios, los cambios que necesitamos para este nuevo siglo, o sea, empresas distintas, porque es que venimos de una inercia organizacional que, claro, que a las empresas también les cuesta, porque, sobre todo en sectores industriales, etcétera, claro, es que necesitan ayuda también las empresas, claro, para poder hacer este cambio que la propia inercia histórica cuesta, ¿no? Y pues bueno, la legislación también está ahí y las instituciones para ayudar. Gracias. Hola, yo soy Izaskun Recalde de Subieche. Mi reflexión iba un poco en la misma línea que comentabas y que comentabas tú en la intervención, Leire, y es que, jo, yo creo que históricamente parece que para que haya habido
avances en cualquier aspecto, también en la igualdad, pero en cualquier aspecto, a veces la ley iba un poco por delante y la gente se iba adaptando, como en el ejemplo del tabaco que ponías encima de la mesa, y otras veces yo creo que igual mayoritariamente era al revés, es decir, la sociedad, los individuos, la sociedad civil iba un poco por delante, arrastraba y la norma o la ley se tenía que ir adaptando a eso, ¿no? Entonces yo creo que hemos llegado a un momento en el que en la sociedad en la que estamos ahora, todo el tema del consumo, el capital, etcétera, es tan tan importante que ha pasado a ser un poder real, ¿no? Más que el legislativo o que otros poderes, ¿no? Entonces, que claramente y como mínimo estamos en un escenario de tres, es decir, estará la sociedad civil, está el poder legislativo, pero también están las entidades, o sea, las empresas, las asociaciones, fundamentalmente las empresas, y que tenemos que tener muy claro que tienen mucha capacidad para tomar iniciativas en este aspecto. Es decir, que una al margen de lo que diga la legislación y lo que diga la norma, el poder de la empresa es autónomo y yo creo que disparado en potencial, ¿no? Entonces, que por supuesto que el diálogo hay que tenerlo, ojo, pero que la implicación a nivel individual de cada una de las empresas, yo creo que la clave va por ahí, vamos. Sí, un poco en la línea, yo, el ejemplo que ponía antes de Estados Unidos, creo que es claro eso, ¿no? Que, o sea, desde ahí la legislación y lo que es la normatividad es cero, es nula, pero hay empresas que precisamente por distinguirse, por ser, o sea, porque al final también les interesa, no lo vamos a negar, o sea, les interesa ser un referente innovador de avances en materia de recursos humanos, en materia de igualdad, aunque sea desde ahí, claro, se están diferenciando y están consiguiendo cosas, incluso cuando el contexto es totalmente adverso, o sea, que totalmente de acuerdo. ¿Qué tal? Buenos días. Salvador Mérigo, estudiante de la Universidad de Deusto, el máster de Recursos Humanos. Oye, Leire, ¿hay algún estudio que se haya hecho, si sabes, sobre qué impacto tienen los países que mencionas que ya regulan esto? Qué bueno que ya lo regulan y que se lo estén tomando. Ahora, ¿qué impacto ha tenido? ¿Han cambiado realmente los comportamientos? O sea, ¿la gente está tomándoselos el tiempo para realmente ayudar en esta parte o están surfeando, como comentaste? Sí hay estudios, ya te digo que son algunos más desde la sociología, otros más desde, porque claro, al final son datos macro que a veces son difíciles conseguir y es verdad que generalmente cuesta un montón conseguir datos sobre el porcentaje de personas que usan todas estas medidas, etcétera. Pero los datos hay. O sea, yo tengo aquí algunas referencias que luego, si quieres, te puedo pasar. Y básicamente lo que viene a mostrar es lo que comentaba antes, que bueno, pues que esas políticas de las cuotas, las daddy cuotas o el tema de las cuotas simplemente de mujeres en puestos de dirección tienen efectos, ¿no? Y se va viendo, son más a nivel estadístico, no tanto a nivel de conducta individual, pero vamos, que están ahí, sí. ¿Quieres luego comentar? ¿Sí? Vale. A ver, tengo una consulta. A ver, bien, pues hola, me llamo Susana. Vamos a ver, has hablado de dos cosas, bueno, has hablado de muchas, pero permisos no normativos y permisos, tú reclamas más normativa, entiendo que evidentemente si ya el permiso de maternidad tradicionalmente se ha llamado de maternidad, pues es que llamaba para, era para las mujeres, ¿no? O sea, ya empezábamos llamándolo mal. Está claro que si hubiera maternidad y paternidad normativa y sin tener que consultar nada, es automática, o sea, eres padre, eres madre y automáticamente coges los permisos y se igualaran, los cogería todo el mundo. La cuestión es, cuando ya vamos a permisos no normativos como las guardas legales, las reducciones por cuidado de hijo, que son voluntarias y no te paga nadie, bueno, ahora el gobierno vasco da una pequeña ayuda. Hay estudios que en esas sociedades más avanzadas, hay estudios que indiquen que igualar los permisos normativos iguala el uso de los permisos no normativos. Yo estudios así como tal en esa relación no los conozco. No creo que haya algo tan específico, aunque puede que sí. Lo que sí que me atrevería a decir es que en la medida en la que, como estábamos diciendo, lo normativo a nivel legislativo influye sobre lo normativo a nivel social, o sea, la norma social al final depende y está en relación continua con lo normativo,
Imagino que, claro, en un contexto en el que es normal que un hombre se coja 5 meses de permiso, pues también será más normal, ¿no?, que en un momento dado lleve a su hija al médico cuando está enferma. O sea, quiero decir que dentro de ese contexto, mi predicción sería que sí, que haya un efecto. Ahora bien, también es cierto que lo otro seguiría siendo más dentro de esa norma social, no la legislativa, porque efectivamente eso no está regulado, pero también se puede regular. Quiero decir, ahora mismo no hay una regulación que te diga cuando tu hija, tu hijo se pone malita o está ingresada en el hospital, que son cosas que pasan, hay que cuidarla, claro, pero la empresa no está preparada, o sea, no hay una normativa. O sea, sí que hay 2 días por ingreso, etcétera, pero realmente cuando hay que llevar al médico, o bien mientes y dices que tú estás mala y te coges un día de baja, realmente no está preparado el sistema para todo ese despliegue de cuidados. Entonces, pues sí, efectivamente, claro que tendría que ser en la fase de la legislación, no solo en la normatividad social. Yo me refería más al hecho de que, bueno, esto que tú dices de que no hay permisos específicos, en algunas empresas sí, pero que sí, no están normatizados, afecta a los dos géneros. Claro, sí. Estamos hablando desde la perspectiva de igualdad. Yo me refiero más al hecho de que no se puede normar lo que uno quiere. Entonces, cuando tú planteas o cuando hablas... Yo no puedo... A ver... Un ejemplo, yo no he hecho ningún estudio estadístico. Una cuadrilla, 6 parejas. Sí. Las 6 mujeres, de las 6, 5 encantadas de la vida de ser las que se han quedado en su casa, cobrando igual, de pedir su permiso, la quinta soy yo, ¿vale? Entonces, eso no se cambia tan fácil, eso se cambia a nivel personal, eso claro, se cambia si quieres. Pero ¿por qué no quieren? Volvemos a lo de antes, ¿por qué no quieren? Porque yo sí quiero y ellas no quieren y yo, vamos, sí, no soy nada rara. O sea, ¿por qué esas 5 sí quieren? Tú igual has hecho un proceso profundo de reflexión, entonces te has salido de ese marco, pero ¿por qué esas 5? ¿Por qué la mayoría sí quiere? ¿Por qué la mayoría de ellos no quiere? Es que es que no es una cuestión únicamente de intención, es que ¿por qué no quieren? Porque, claro, tienen una influencia social muy marcada y ellos en la contra. O sea, puedes cambiar la actitud que tiene esa persona, pero es que esa persona no quiere porque se siente, si no, excluida del grupo, porque su autoestima se ve modificada, porque su identidad no se corresponde con su grupo de referencia. No quiere, no porque no quiera, sino porque es que, en cierto modo, no puedes, que es víctima. Ya, pero yo a lo que voy es... Bueno, no vamos a crear una polémica, pero yo a lo que voy es que no puedes normatizarlo todo y siempre habrá una... Quiero decir, está claro, tú tienes un permiso y te lo vas a coger y te pagan, y además, entonces, vamos, es que sería de género tonto no cogerlo. Pero cuando ya se trata de entrar en el apartado de la voluntad, es decir, ¿quién se queda 5 meses en casa o hasta que el niño tenga 12 meses? Pues ya deciden. Quiero decir, evidentemente hay una gran presión de la sociedad, pero es que la sociedad somos personas. O sea, sí, totalmente. Somos nosotros. Entonces, sí, el cambio normativo llega hasta cierto punto, puede ayudar al cambio social, pero como no nos plantemos y seamos nosotros resilientes a la presión del grupo, sí, es que entonces no hay nada que hacer. Sí, no, en eso estoy de acuerdo. O sea, por eso decía antes también que la intención no es caer en el determinismo social. O sea, evidentemente hay margen, menos mal, por eso estamos donde estamos hoy, porque si no, nunca hubiese cambiado nada, las leyes no se hubiesen modificado, o sea, quiero decir, el cambio individual no hubiese generado nunca cambio colectivo, y no es así, afortunadamente, y evidentemente tenemos que seguir produciendo ese proceso. Lo que pasa es que no podemos ser, de alguna forma, o sea, tenemos que ser conscientes de que psicológicamente y normativamente, pues es que es duro, es que no es tan fácil pedir a una persona que vaya en contra de todo lo que tiene alrededor porque no es tan fácil, simplemente. O sea, ¿que hay que hacerlo? Por supuesto que sí, pero que a la hora de incidir y a la hora de querer cambiar las cosas tenemos que ser conscientes de qué es lo que hay detrás, qué es lo que está motivando ese comportamiento para saber mejor dónde actuar únicamente. O sea, no digo, por supuesto, repito, es que por supuesto que hay que cambiarlo y por supuesto que hay que tener esa actitud. De hecho, la dimensión del cambio personal en teoría de empoderamiento también es clave. O sea, si no tenemos ese proceso de toma de concienciación, de quitarte todos esos prejuicios, todos esos esquemas que nos han puesto, y la identidad, claro, no hay cambio posible. Pero yo parto de la base de que esto lo tengamos. O sea, partiendo de la base de que tengamos el proceso de concienciación, ayudemos a la persona, porque solo con eso es difícil el cambio.